es contenido por la defensiva de Menos Cuernavaca. Quarterback saca la pelota, entrega con su corredor, el corredor más con hueco por fuera del terreno de juego. Es detenido después de haber obtenido una diferencia de 3 yardas. Dentro del terreno de juego ya es detenido por la defensiva de Leones Cuernavaca. Tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar para Burros Blancos. Quarterback saca la pelota. Tenemos silbatazos. El oficial nos indica que hay un castigo. El castigo será en contra de la ofensiva de Burros Blancos. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Tenemos formación, trip del lado inferior de su pantalla, un abierto del otro lado, recibe la bola, se echa atrás, lanza su pase. Había una interferencia, el oficial no dice nada. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, se realiza la patada. Empieza a votar a favor del equipo de Burros Blancos, abandona el terreno de juego. El balón quedará dentro de la yarda 50. Oportunidad de yardas por avanzar para el equipo de Leones. José Dani Carrillo da las instrucciones. Recibe el centro, entrega con su corredor. Segunda oportunidad, 16 yardas por avanzar. Recibe el centro, busca el receptor, lanza su pase. Pase que es completo, se quita la primera tijera. No puede con la segunda, sigue moviendo las piernas. Finalmente sacado del terreno de juego. Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar. Se la pelota, lanza su pase, pase que es incompleto, dirigido al receptor, no logra controlarlo. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad entre el equipo especialista en despeje de Leones Cuernavaca. Se realiza la patada, patada muy elevada. Kinder la toma leve, busca un hueco, se quita la primera tacleada. Llega la persecución y es detenido. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para Burros Blancos. Carnaval recibe el centro, entrega con su corredor. ¡Hace el engaño! Sigue moviendo las piernas. Es sacada del terreno de juego. Carnaval recibe el centro. Entrega con su corredor. Nos indica suficiente para una nueva primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Balón a la altura de la yarda 33 del terreno que defiende Burros Blancos. Recibe el centro. Entrega con el corredor, cuando empieza a ganar la banda, sigue moviendo las piernas. Es detenido antes de una nueva primera oportunidad. Primera oportunidad, segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Se echa atrás, entrega con el corredor. El corredor trata de agarrar la esquina, sigue moviendo las piernas. Es detenido al entrar en la yarda 50. Segunda oportunidad, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Hombre en movimiento. Saca la pelota, entrega con su corredor por el centro del terreno de juego. Avanza únicamente 2 yardas. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Ahora va, recibe el centro, la hace personal, busca un hueco por el centro del terreno de juego. Es detenido a la altura de la yarda 45, ya del terreno.
no debemos formar atrás. Corona, dando sus últimas indicaciones, recibe el centro y daño con el corredor. ¡Sube! Hombre en movimiento. Primera oportunidad de izquierda Esperanza. El corredor se crea el otro, entrega con el corredor. Busca el hueco, se quita la primera tacada. Trata de doblar la esquina, sigue vivo. Es sacado del terreno de juego. Oportunidad, 2 yardas por avanzar. Se la pelota, entrega con el corredor, busca un hueco para el centro, el corredor. Primera y 10 nuevamente para Burros Blancos. Primera y 10 para Burros Blancos. Tiempo fuera para el equipo de Leones Cuernavaca. Primera oportunidad de yardas para avanzar después del tiempo fuera. En el movimiento. Ahora va, saca la pelota, busca el receptor, la pase, pase que es completo. Es detenido por la defensiva de la Cuernavaca. Ahora va, recibe la pelota, lanza su pase. Primero juego del segundo cuarto. Cambio de coreback, entra el número 1. Coreback dando sus señales. Los referees están en reunión en el centro del terreno de juego. Bola lista, nos indica el oficial. Corredor recibe la pelota, entrega con el corredor. Trata de doblar la esquina, sigue moviendo las piernas. Es detenido por la defensiva de Leones. Tercera oportunidad, una yarda para avanzar. Corredor clase personal por el centro del terreno de juego. Es detenido a la altura de la yarda 7. Primero y 10 para el equipo. Corredor recibe la pelota, entrega con el corredor, encuentra un hueco por la banda, lo explota, se va hasta la zona de anotación. Touchdown de Burros Blancos, los primeros 6 puntos del encuentro van para el equipo visitante. Carrillo decide ir por 2 puntos, Carvajal saca la pelota, la hace personal, sigue moviendo las piernas, el oficial nos indica que la conversión no es buena. Entre el equipo de kickoff de Burros Blancos a realizar la patada para poner nuevamente el balón. Se realiza la patada. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Caile! ¡Caile! Busca un hueco, el fielder no lo encuentra. Detenido inmediatamente por la defensiva de Burros Blancos. Oportunidad de 10 yardas para avanzar para Leones Cuernavaca. Castigo en el terreno de juego. Primera oportunidad. 20 yardas por avanzar para Leones Cuernavaca. ¡Dale ya! Empieza a rolar, busca el receptor. Es capturado por la línea defensiva de Burros Blancos.
Segunda oportunidad, 24 yardas para avanzar. Recibe la pelota, lanza su pase, es una pequeña pantalla. Detenido inmediatamente por la defensiva de Burros Blancos. Tercera oportunidad, con la Royal Racing. Tercera oportunidad. Tiempo fuera. Oportunidad, largo yardaje para Leones Cuernavaca. Cuernavaca recibe la pelota, lanza su pase. Pase incompleto, dirigido a su corredor. Logra quedarse con ese ovoide. Entra a la fuerza, la cuarta oportunidad. Recibe la pelota, el pateador realiza la patada. La recibe ahora, se quita la primera tocada. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Hombre en movimiento. Se la deja en el movimiento. Trata de doblar la esquina. Era perseguido por el número 22 de Leones. Lo alcanza y pierde una yarda. Pelota, lanza su pase.
oportunidad, 10 yardas por avanzar para Burros Blancos. Saca la pelota, entrega puntos por ver. Busca un hueco por la banda, encuentra uno, dos, flota, sigue moviendo las piernas, finalmente es detenido. Inicia el tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la pelota. Entrega todo el corredor, el cual empieza a ganar yardas. Es detenido por la defensiva de Burros Blancos. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la pelota. Entrega el corredor, el cual trata de ganar yardas. Consigue una nueva primera oportunidad. Oportunidad, 10 yardas por avanzar. Corredor recibe el centro, lanza su pase. Pase que es completo, pero inmediatamente detenido por el linebacker número 22. Pelota, entrega el corredor, encuentra un pequeño hueco por el centro del terreno de juego, lo explota, sigue avanzando, es detenido finalmente por la defensiva de Burros Blancos. En el corredor a la altura de la yarda 48 se defiende Burros Blancos. Recibe el centro, busca el receptor, lanza su pase. Pelota, entrega con el corredor, corredor trata de doblar la esquina, no encuentra por dónde, está cerrada la defensiva de Burros Blancos. Segunda oportunidad, recibe la pelota, tiene un pase corredor, busca el receptor. Pelota, entra con su corredor, después empieza a ganar yardas por el centro de la pelota. Se está escapando, se va hasta la zona de anotación. Es alcanzado por la defensiva de Luna. Número 10 para Burros Blancos. Para número 22, hombre en movimiento. Se le entrega el movimiento. Trata de doblar la esquina. Es alcanzado por la persecución de Leones Cuernavaca. Segunda oportunidad, corredor saca la pelota, la hace personal, busca un hueco por afuera, no lo encuentra, avanza una, quizá dos yardas. Tercera oportunidad. Corredor saca la pelota, busca el receptor, lanza su pase, pase que es completo. Se quita la primera tacleada, la consigue quitarse la segunda, es detenido. Cuarta oportunidad, 6 yardas por avanzar. Corredor saca la pelota, busca el receptor, lanza su pase. Pase incompleto.
tenis, mamá. Recibe la pelota, entrega con su corredor. El corredor busca un hueco, no lo encuentra. Se cerró la defensiva de Burros Blancos. Tercera oportunidad para Burros Blancos. Para Nene Fernández. ¡Pégate, León! ¡Escarrera! ¡Pégate! Señales, recibe el centro, entrega al corredor. Ya es detenido inmediatamente por la defensiva. Recibe la pelota, empieza a rolar, busca el receptor, lanza su pase. Por avanzar para Burros Blancos. Hombre en movimiento. La pelota entra de fuerte corredor. Después empieza a avanzar por el centro del terreno de juego. Es detenido después de una ganancia de 3-4 yardas. Segunda oportunidad para el movimiento. Pero recibe, entrega con el corredor. Desarrollar el hueco. Personal sigue moviéndose, finalmente se acaba de dar terreno de juego. Repite segunda oportunidad para el equipo de Burros Blancos. Con el movimiento saca la pelota, entrega con su corredor. Tercera oportunidad para Burros Blancos. En la guerra desde el terreno que defiende Leones Cuernavaca. Corvax saca la pelota, la hace personal por el centro del terreno de juego. Veamos qué nos indica el oficial. Es primer día nuevamente para Burros Blancos. Primera oportunidad, 7 yardas para anotar. Corvax saca la pelota. Al parecer hay otro castigo en la jugada. Prueba, saca la pelota, recibe el centro, lanza su pase. 6 puntos más para Burros Blancos. ¡Échale, papi! Pelota, medio con su corredor, empieza a rodar, la hace personal, veamos si logra meterse o no en la anotación. La conversión de juego. Personal por el centro del terreno de juego.
pelota. Se engaña con su corredor, busca hacer la personal. Se cierra la defensiva de Leones por Madaca. ¡Para Dios! 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 ¡Para Dios!